lo que habías hecho en el cajón en medio, por favor. ¿No está? Ya después. ¿De qué? De linda. Es que no recuerdo si fue ahí. Es que también ahí no tiene la ¿Y no me habías hablado? O sea, nunca me hablaste. ¿Te pregunto? Esto sí lo levanto. ¿Mande? Vamos caminando en el niño. El carro por mano. ¿Quién sabe, no? No. ¿Tú sabes manejar? Mira, yendo aquí, aquí en medio del ambiente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Para qué te quedaste aquí? No sé, me la dijo. Ya hubiéramos quedado. Mi hombre ya hubiera parecido la damita. Me ibas agarrando acá. ¿Este es tu coche, Lili? No, sáquelo. ¿Este? Sí. ¿Estás con el chico que se llamaba en el carro? Sí, la les ayude a cumplir sus obligaciones como hijos de Dios. Si corren sus conductas y sus intenciones, se aplican
que es la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, y si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen para mal de ustedes, a Dios extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a mis padres. Ustedes en cambio ponen su confianza en palabras que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterios y perjuicios, queman los templos, adoran ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que convenir después a presentarse ante mí en este templo donde se invoca mi nombre. Con decir, estamos sanos, basta para poder seguir cometiendo todas las iniquidades. ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor, palabra de Dios. Querido,
darle gracias a al Creador de todo. Padre Todopoderoso, que nos ha dado esta vida temporal, pero que nos llama a una felicidad más plena, una felicidad completa. Y aquí en este mundo, pues nos concede algunos momentos, algunos o muchos motivos de alegría y felicidad, pero más bien nos promete la felicidad después de pasar por esta vida y después de cumplir con todos los deberes y obligaciones que todo ser humano y todo cristiano tiene en esta vida. Por eso, pues, la Iglesia se une a esa alegría, se une a esa acción de gracias, se une a esa felicidad que ellas tienen y su familia también, que pues hoy se presentan aquí ante el Señor. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la palabra de Dios, para que pues todos tratemos de poner por obra esa palabra del Señor, ese mensaje que Él nos da en cada momento, ¿verdad?, que escuchamos su palabra. Pero sobre todo, pues, ellas, ¿verdad?, estas señoritas, ¿verdad?, que hoy, pues, vienen a tener ese encuentro personal con el Señor, del cual Él también les habla directamente a ellas. Y en el Evangelio encontramos este mensaje, ¿verdad?, que en el mundo en que vivimos existe el bien y el mal. En el mundo en que estamos en esta vida, pues el Señor ha querido lo mejor, ha sembrado buena semilla, pero también existe el enemigo de Dios, el enemigo del Creador, y el enemigo nuestro, digamos, de cada uno de nosotros. Y por eso no debemos de confiarnos totalmente, ¿no?, sino que debemos de tener la debida prudencia y el cuidado necesario para poder vivir en el medio del mundo y hacer el bien, porque el mismo Señor lo dice, ¿no?, que existe el mal aquí con el ejemplo de la semilla buena y de la cizaña, el trigo y la cizaña. Es una realidad de que cada momento estamos constatando de que existe el mundo, pero el cristiano debe de tener la mejor recta intención para vivir, como lo dice también la primera lectura. También la primera lectura es muy profundo y nos habla con toda claridad, donde nos dice por medio del profeta Jeremías: corrija su conducta y sus intenciones. Todo el mundo, pues, debemos tener esto presente, es un mensaje directo del Señor: corrija su conducta y sus intenciones, porque pues todo lo que tiene una buena intención desde un principio termina bien, y todo lo que tiene una mala intención desde un principio, pues, termina mal. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener siempre una recta intención, y esa intención nos viene de Dios y nos viene del Espíritu Santo, que recibimos en el bautismo y en la confirmación. Ahí recibimos la fuerza de Dios para tener siempre
cristiano, ¿verdad? Sobre todo el joven, ¿verdad? Supone, ¿verdad? Que pues, debe ser todavía más prudente para poder actuar en medio del mundo. Una persona grande tal vez pues ya ha hecho su vida, ya dice pues yo así quiero actuar, así quiero pensar, así quiero vivir, ¿verdad? A veces en el mal, ¿verdad? Entonces ya es una intención mala, ¿verdad? Ya eso ya no puede ser una intención recta que venga de Dios. Pero a un joven, a una persona todavía pues que podemos decir que tiene mucho tiempo que vivir para el futuro, debe tener esa prudencia y dejarse llevar por esa buena intención. No se haga divisiones y razones falsas, repitiendo: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Se refiere a que pues los israelitas iban en su superación espiritual, material, en todos los sentidos, ¿verdad? El aspecto humano, el aspecto cristiano, en todos sentidos busquen esa superación, ese bien, esa felicidad que se encuentra en el camino, conduce a Dios. Y para todos los presentes, es la... Oremos, oh Dios, que no prohíbes sean pintadas o esculpidas las imágenes de los santos, para que cuantas veces las contemplemos con los ojos del cuerpo, otras tantas, invitemos sus ejemplos, sigamos su virtud, te pedimos bendiga estas imágenes hechas para reparar el mal. A ti, Santo, que es un Dios que con nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios que tiene ante ellas a todo y al mundo por sus méritos. Obtengan la sanación eterna.
servilleta. A ver si te lo puedo quitar con este, pero... No, se solo con una servilleta. Es que me lo entraron en la cara. A ver si te lo puedo quitar a este. Mira, yo aún le puedo cambiar. Ya Lili del suelo, ya no. Lili. Thank you.
antemano muchas felicidades, ya que hoy es un día de muy bonito para ella. Es algo que todas las niñas pasan a ser, las adolescentes. Antemano, muchas felicidades, ojalá todo el tiempo sea de mucha dicha y felicidad para ella. Fuerte. Fuerte. Thank you.
Muchas felicidades. Mientras preparamos por aquí el aparato, que salga la siguiente. Estamos como unas 20. Estamos, ay, fuera. A ver ese aplauso. Puerto por ahí para que salga. Hombre. Te deseamos muchas felicidades, todos tus familiares, todos tus amigos, todos los que estamos aquí presentes, ojalá sigan cumpliendo muchos más 18 años, las dos, felicidades.
Claro que sí, fuerte. Thank you.
A ver, fuertes aplausos, hombre. A los chambelanes que se cansaron. Sí, sí. Chambelanes también. Claro que sí. Ahora se va a llevar a cabo el tradicional brindis. Sí, brindis, sí. Claro que sí. Todos vamos a acompañarlos por ahí, todos los que tengan una cuba, para que mañana no falten y dejen de asistir a su salón. Maxim, de aquí de San Bartolo. Estará tocando este bonito grupo para todos ustedes, para todas esas chavas, todos esos jóvenes. No falten mañana por ahí en su salón preferido de aquí, de esta ciudad de San Bartolo, a disfrutar y a bailar. A ver, los chambelanes por ahí. Los padrinos, las madrinas, sáquense por ahí para que las acompañen a hacer el brindis. Acérquense a todos los padrinos para que más bailan. Los compadres también se acerquen por ahí. ¿Ya están listas? ¿Ya tienen la copa en la mano? A ver, esos yo la destapo. ¿Están en la botellita? Acérquense todos los padrinos y madrinas. Levanten la mano todos los niños que quieren pastel. Ay, chiquitos, no los vamos a dar. Levanten la mano todos los que no quieren pastel. Sí, nadie quiere pastel. Todos queremos pastel. Mientras abran la botella, la borracha, la botella. Compadres también, ¿sí? Thank you.
¿Ya están listos? Claro que sí, a ver todos, atención. A los de tres vamos a decir todos salud. Y dice, una, dos y tres, salud. A ver ustedes, a ver cómo se escucha. A ver. Una, dos, tres. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel. Que le muerda, que le muerda. Que le muerda. Que le muerda, que le muerda. Que le muerda. Una, dos, tres. Que le muerda. Que le muerda. Que le muerda. Que le muerda. Sí, que le muerda. Que le muerda. A la de tres, que le muerda. Una. A las dos. Y a las tres. A ver, que los niños cuenten. Ahora cuenten mejor. Pero él dice recio. Ahora, una, dos, tres. A la una. A las dos. Y a las... ¡Eh, a ver! Aplauso que se escuche fuerte. Pues sí. Bueno, pues sí, a ver, ahora vamos a que hagan por ahí una orillita los pasteles y que las madrinas, los padrinos o ellas mismas empiecen a repartir a los niños, más que nada, que son los que quieren su pastelito. Claro que sí, suban su pastelito a los niños. Ya rompen el baile. Partiendo el pastel y ni siquiera invitan. Ay, qué malas. Ese aplauso fuerte que se escuche. A ver, para quién va a ser la primera rebanada. Okay. A ver, los niños aplauden bien fuerte si quieren pastel. Una, dos, tres. Esto. Para correr,
amigo. Cuando está su esposa la vida con todo un dulce vestido, arreglándose el pelo, habido necesitas de salir de su vida. El cordón del chirumbe. Gente de enamorado, que no tenga que gastar. Prometido más odiando, mucho cuero a remojar. Bienvenido, saludo el ávido. ¿Dónde está su esposa en ávido? Componiéndose vestido, arreglándose en fin ávido. La cinta es de cálido en ávido. Recordando el churumbel. Dicen que nace en el roble, pero tengo marido, chico es preparar, directamente es papel, ya mira, tengo reparo. Ay, 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 ay,
Que se rompió el baile, con los invitados, con sus familiares, vamos a divertirnos un ratito. Recuerden, vamos a divertirnos tarde. Le cogen la cintura, la toma de las pesas, le cogen la cintura y vuelven los hombres la cadera sabrosura, y vuelven los hombres la cadera sabrosura. Ay, chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como te quieres, mamá. Ay, chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como te quieres, mamá. Ay, chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como te quieres, mamá. Ay, chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como te quieres, mamá. La chica media negra que le voy a la cintura, su sombra de los pies y la cadera sabrosura, su sombra de los pies y la cadera sabrosura. Toma ya está bailando porque Pancho el Casimir, toma ya está bailando porque Pancho el Casimir, bailando de caballito con todas se dan un tiro, bailando de caballito con todas se dan un tiro. La chica media negra mueve muy bien la cintura, la chica media negra mueve muy bien la cintura, los hombros también los pies en la cadera. Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura. La toma de la apretada, le coge por la cintura. La toma de la apretada, le coge por la cintura. Y vuelve en los hombros y la cadera con sabrosura. Toma en los hombros y la cadera con sabrosura. Chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como quiere tu papá. Ay, chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como quiere tu papá. Ay, chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como quiere tu papá. Ay, chiquitita linda, me escucha de ti, mamá, como quiere tu papá.